El día de hoy queremos hablar sobre estos tres tips para la efectividad 2023 y tiene que ver con tres temas importantes. ¿Cómo poder elevar el liderazgo y la efectividad en las interacciones eliminando polarizaciones, ¿no? y fortaleciendo a los miembros de un equipo, en particular de los equipos pues, directivos o gerenciales? ¿Cómo poder clasificar los proyectos para que estos fluyan más fácil y asegurar su ejecución a los diferentes niveles de la organización? ¿Y quiénes deben de ser sólidamente capacitados en este año? Bueno, siempre, pero en este año. Porque comúnmente, pues, los mandos intermedios, llámese la jefatura, supervisiones, están un poquito abandonados en términos generales para la manera en que se debe de estar trabajando. Todo esto es de lo que queremos hablar el día de hoy con ustedes. Los tres tips, el primero, vamos a hablar de esto, pues es importante invertir en un mecanismo que permita la evaluación del liderazgo, pero no de un liderazgo que mide a cada persona en lo individual, sino una manera de medir la capacidad que tienen las personas para interactuar con otros. Existen hoy modelos, lo tenemos en otros webinars, en donde se puede evaluar la capacidad que tiene un director de interactuar con otros directores o la capacidad que tiene un director de interactuar con sus miembros de su equipo. Y esto se ve reflejado en la capacidad que tienen las personas para interactuar con otras áreas. Hoy, en este momento en el que se está reactivando la economía en muchos países, México no es la excepción, que tenemos retos muy interesantes todavía en esta época de pospandemia, una de las cosas en las que hay que invertir para acelerar que las cosas vayan más rápido y más simples es precisamente desarrollando la capacidad de interacción de los miembros, pero lo que no se mide no se controla y por lo tanto no se puede mejorar. Entonces hay que invertir en esto. Dos, hay que clasificar y asignar los proyectos no solamente en función de qué le toca a cada gerente o qué le toca a cada director, sino asignarlos en términos de del tamaño del proyecto, pero también poderlos agrupar en función de qué es lo que le toca hacer a cada uno de los niveles, hablando de qué es lo que le toca hacer a unos directores o gerentes, qué les toca hacer a las jefaturas y supervisiones y qué tipo de proyectos les toca hacer al personal operativo, es decir, dividirlo al menos también en los tres grandes niveles de una organización. Créanme que hacemos planeación estratégica, definimos los objetivos, sacamos el plan, le ponemos documento, pero no está claro, es decir, cuál es el rol que le toca hacer dentro de un proyecto al director, lo que le toca hacer a un gerente o lo que le toca hacer a un supervisor y a un operador. Y tres, tenemos que invertir en la capacidad de desarrollo de habilidades de mandos intermedios, es decir, en inglés se dice people manager. Pero los supervisores y los jefes en muchas organizaciones han ido evolucionando hacia esos niveles específicamente por su capacidad técnica, pero no necesariamente por su capacidad de manejar a otras personas, es decir, o de administrar, desarrollar y hacer crecer a otras personas. Entonces, necesitamos invertir también en este tercer punto, que es fortalecer los mandos intermedios. Entonces, vamos a hablar del primero, ¿no? En particular. Hay que invertir en la evaluación y desarrollo de la capacidad de interacción. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué es eso de la interacción? Miren, nos hemos hecho por muchos años muchísimas evaluaciones que tienen que ver con la medición de las personas, ya sea en su talento, en su capacidad intelectual, en su personalidad. En diferentes formas hemos estado invirtiendo para saber cómo es cada quien. Y entonces lo que buscamos es, a través de esto, perfeccionar a la persona, perfeccionar a cada una de las personas. Bajo la hipótesis de que si todos los directores son cada vez mejores en su personalidad, en su talento, en su capacidad, pues la suma de los buenos nos va a llevar entonces a un equipo directivo o un equipo gerencial altamente poderoso. Sin embargo, no nos hemos puesto a pensar que en el enfoque sistémico lo que nosotros necesitamos es mejorar la comunicación, mejorar la integración, mejorar la articulación, es decir, mejorar la interacción entre los diferentes miembros. Y entonces lo que acaba uno es invirtiendo en team buildings que pudieran ser de juegos, que son muy buenos, pero efectivamente solamente pues están integrando a las personas. No necesariamente estamos midiendo la capacidad o desarrollando la capacidad de interacción
que tiene cada una de las personas cuando se enfrenta a un equipo o a un grupo de otras personas. Entonces necesitamos una estrategia que nos permita a todos nosotros, ¿verdad?, una mayor cohesión e integración efectiva de los miembros de los equipos clave. Y la cohesión, pues es un tema que pareciera que se puede resolver con un juego, pero no es así. Es decir, ¿cuántas veces se han enfrentado ustedes en la organización en donde la estrategia y las acciones que guían la estrategia están totalmente claras, pero lo que los no los une o lo que los desune es la pregunta de, bueno, pero yo va a salir de mi presupuesto? Por lo tanto, aquellos que no están dentro de mi división, pues yo no puedo pagar por ellos, pero están en la misma cadena de valor. Entonces, este tema que tiene que ver con los presupuestos es un tema que nos desarticula. No importa que hagan un juego, se vayan a un taller de team building y cambien la cultura, como dicen, a ese nivel. La verdad es que no necesariamente las personas, aunque sean muy amigas o se integren muy bien, van a poder trabajar juntas y van a poder administrar juntas al resto del personal. Es decir, tenemos que entender que hay diferentes personalidades, liderazgos y capacidades para interactuar, pero que no necesariamente lo estamos hoy midiendo. Yo estoy seguro que muchos de ustedes ya se han aplicado o realizado, ¿no?, algún tipo de assessment de personalidad o de talento, ¿no?, un psicométrico. Pero eso solamente dice cómo eres tú, pero no necesariamente sabes cuál es tu capacidad para interactuar con otros. Entonces, medimos y solo buscamos optimizar a las personas, creyendo que la suma de personas óptimas me va a dar un comité directivo o un comité gerencial altamente efectivo, cosa que no necesariamente es cierto. Entonces, ustedes conocen el impacto que tiene la persona con la personalidad y con el liderazgo que se le haya evaluado en un assessment. Pero se conoce el impacto de esta personal y este liderazgo en la capacidad de interactuar o en la capacidad de cambiar o de influir o de impactar en otros. Y ahí entonces es donde muchos de los assessments o muchas de las evaluaciones, única y exclusivamente, repito, miden al individuo, pero no miden su capacidad de interacción con otros. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder mejorar la comunicación? Muchos de los problemas que tenemos en las empresas les llamamos problemas de comunicación, pero en realidad no son de comunicación, son de articulación. Y entonces, ¿cómo poder evaluar el impacto que nosotros tenemos sobre el resto de las personas y el resto de los procesos? ¿Cómo poder medir eso? Entonces, un primer consejo, y en estos tres tips, es que invirtamos en modelos que pueden medir el liderazgo basado en la capacidad de interactuar con otros. Sí se vale hacer mediciones de personalidad, sí se vale hacer mediciones de talento, mediciones de desarrollo de capacidades, pero dentro de esta batería de diferentes modelos de evaluación, hay que empezar a incluir modelos que ayudan a entender la capacidad de interacción e inclusive que la puedan mapear. ¿Qué distancia tengo yo con el otro director o con el otro gerente en términos de un campo, digamos, de fuerzas, ¿verdad?, en un campo donde se pueda medir? Eso entonces lo que va a implicar es que tenemos que optimizar las interacciones entre personas, áreas y procesos, y no solamente estar tratando de optimizar a los individuos o a los agregados, es decir, vendiéndolos totalmente independientes. La mayoría de los problemas que tenemos hoy en el arranque de este año, para siquiera aterrizar un plan estratégico, tiene que ver con esto que estamos diciendo ahorita. Eso implica que se necesitan modelos que nos permitan evaluar la efectividad en la interacción de las personas y los equipos, además de estar midiendo personalidad y liderazgo, capacidades de otro tipo. Retroalimentación que debe de ser también colectiva, es decir, muchos de los coachings son coachings individuales, es decir, te hacen un assessment y te dan un coaching, o tú mismo buscas tener un coaching, pero el coaching se lo dan o te lo dan de manera individual. Tenemos que empezar a dar retroalimentaciones que sean colectivas a todo un equipo gerencial o a todo un equipo directivo. Yo les apuesto que muchos de ustedes han ido a sesiones de liderazgo, han ido a sesiones de trabajo, los han medido en lo individual, pero la retroalimentación se las dan de manera individual. Es decir, no ha habido una oportunidad en donde se juntan todos y a todos, no vamos a hablar del equipo directivo, se les da una retro grupal y juntos tratan de generar planes de acción que no sean solamente tu plan individual para ser mejor, sino generen planes de acción donde la pregunta sea: ¿qué tengo yo que hacer para que todo mi equipo
directivo o mi equipo gerencial, mi equipo de compras, ventas, operaciones comercial, recursos humanos, laboral, etcétera, sea un equipo mucho más efectivo en términos de la capacidad de interacción que desarrollo con otros. Y acaban siendo solamente enunciados, ¿no? Es el líder es el que se comunica, el líder es el que es proactivo, pues sí. Pero no, tú no sabes cómo eres con respecto a ese líder que consideras ideal. Entonces, hoy existen modelos y tenemos otros webinars que hemos, en donde hablamos en manera muy particular de cómo se pueden utilizar instrumentos que nos ayudan a medir a las personas de un mismo equipo. Instrumentos que te permiten ubicar cómo son los diferentes miembros de un equipo directivo o de un equipo gerencial y la manera en que salen, en este caso, en un plano cartesiano, por ejemplo, que de hecho tiene tres dimensiones. Podríamos nosotros entender que Vic y Car, que ustedes pueden ver, el Víctor y el Carlos, que están en los extremos, izquierdo arriba y derecho al centro, seguramente están polarizados. No quiere decir que haya un conflicto muy grande o que no se hablen. Simple y sencillamente, la manera, su personalidad y las capacidades de interacción que tienen no son iguales y por lo tanto están polarizados. En una junta, en un equipo de trabajo, llámesele el equipo directivo, existen este tipo de situaciones en donde empieza a haber discusiones y que uno se da cuenta que hay cierto nivel de conflicto. Entonces, ¿cómo poder entender y medir, no nada más repito a la persona, sino poder entender dónde estoy yo con respecto a los demás? Y no estoy hablando únicamente de mi autoevaluación, es decir, yo cómo salí y cómo salieron los otros. Imagínense que esta medición pudiera ser el resultado de lo que todos piensan de todos, es decir, un round robin. Esto automáticamente genera entonces gráficas en donde está el promedio de lo que todos dicen de todos. Y tiene una validez, obviamente, en el dominio, en el ámbito de todos aquellos que participaron en la evaluación. Entonces, sentarse con ellos, trabajar con este grupo de personas, ¿verdad? Y empezar a entender dónde les gustaría estar, cómo debería de ser el equipo, cómo deberíamos de colaborar todos juntos, sobre todo que hay un plan estratégico nuevo, hay nuevas oportunidades, o hay retos que tenemos que sacar en los siguientes meses y años. Esto hace que el equipo esté mucho más cohesionado. Obviamente nosotros, a través de herramientas, repito, como estas, ustedes pueden entender quién y quién está polarizado. ¿Quién y quién necesita dialogar, necesita interactuar, necesita articularse mejor y por lo tanto se va a poder ver en un plan de trabajo? Las organizaciones sacan su plan de trabajo de estratégico de mejora, sus calendarios y todo, sus recursos, sus presupuestos, pero raramente encontramos dentro de los planes de trabajo trimestrales planes de acción que ayuden a fortalecer las interacciones entre los miembros de un equipo, de un determinado equipo. Llámese el directivo, repito, o llámese los equipos directivos o los equipos de cada una de las gerencias. Hoy todo esto se puede medir y se puede uno dar cuenta que sí existen polarizaciones y que por lo tanto no necesariamente todos trabajan juntos, aunque ya hayan ido a tirarse de un río, se hayan tirado en unas cascadas, hayan ido a hacer juegos y team building de tipo lúdico. Hay una diferencia entre que sean amigos y la otra es que tengan esa capacidad y esa forma de estar interactuando de mejor manera. Todo esto puede ser, nos lleva, o como cualquier sistema de medición, a poder comparar cuál es el nivel de efectividad o el nivel de capacidad de interacción de cada uno de los diferentes miembros de un determinado equipo, ¿verdad? Existen algoritmos y cosas que permiten hacer todo esto. No es el objetivo de hoy hablar de este modelo, sino es entender que las organizaciones tienen que empezar a invertir en este tipo de cosas para garantizar que en este año las cosas fluyen mucho más rápido. Pero ahora, las polarizaciones no solamente se dan en términos de las personas, sino también se pueden dar en términos de los diferentes grupos o subgrupos dentro de una misma organización. Es decir, está el corporativo, están los sindicalizados, los sindicalizados. Están también las regionales, ¿no? Porque en México, en particular hablando de México, pues no es igual el norte que el sur. Hablando de empresas multinacionales, pues no es lo mismo, la misma empresa, pero con culturas de países diferentes. Pero cuando uno empieza a mapear cómo son las diferentes culturas derivadas de los individuos y personas que están en ellas, las instituciones, pues uno puede darse cuenta de que existen grupos y que estos grupos también están polarizados. Entonces, este primer tip, que pareciera muy sencillo, decir, pues que hay que mejorar la comunicación. No, el problema de la alta dirección no es un problema de comunicación, es un problema de articulación.
y es un problema de incapacidad que tienen muchos directores y gerentes de interactuar con otros de manera sistémica, es decir, articularse hacia fines comunes, tener metas comunes y tener procesos integrados. Y eso no necesariamente se puede lograr por métodos nada más de mapeo de procesos y manuales y cursos. Se tiene que medir dónde está esa capacidad de interacción de las personas y en este ejemplo que les estoy enseñando, de los diferentes grupos que se pueden ir formando dentro de una misma organización. Existen modelos como este, ¿no? Este es uno de los pocos modelos que puede medir interacción, se llama SIMLOG, repito. Si alguien está interesado en tener más información de este modelo, pues escríbanos aquí en el chat. Los que nos están viendo en YouTube Live, escríbanlo en los comentarios o están en vivo, en el chat que tienen en vivo, o escríbanlo definitivamente en el chat. También ahí pueden ustedes tener este tipo de información, ¿no? Para poder medir, créanme, que lo que uno se ríe y dice, sí, es que el de operaciones no se lleva con el de ventas y esto, pues no se llevan, pero no es nada más porque no tengan una mejor capacidad de interacción, sino también tiene que ver con la manera en que manejan sus presupuestos y quién lo paga, quién lo hace, quién lo lleva, cómo lo podemos hacer. Entonces existen modelos que permiten medir la interacción entre las diferentes personas, grupos y equipos. Entonces, todo eso existe. Y obviamente, bueno, nosotros somos un aliado de ustedes en caso de que estén interesados. Si no te has suscrito a nuestros webinars, a todos los servicios y productos que te damos sin costo en nuestro canal de YouTube, pues es el momento en que te suscribas. Vale la pena que seas parte de nuestra comunidad. Suscríbete ahora y haznos comentarios cada vez que veas un video. Esto nos ayuda en nuestra misión y en esta vocación de estar comunicando en un público abierto. Segundo tip, ¿no? Entonces, bueno, para poder tener esto, es sumamente importante entender cómo podemos nosotros dividir los diferentes proyectos. ¿Cuáles son los proyectos que son responsabilidad de cada quien? ¿Cuáles son? Porque uno, los directores hacen proyectos estratégicos, pero pareciera que los hacen para que los hagan los demás. Pero no necesariamente está claro qué le toca hacer a los directores, qué le toca hacer a los gerentes de un mismo proyecto, qué le toca hacer a un mando medio y qué le toca hacer a los operativos. Y por lo tanto, pues tampoco hay ese tiempo de capacitación. Entonces, ¿cómo ustedes que me están escuchando traducen esa estrategia y el plan estratégico en proyectos? Seguramente los están dividiendo por pilares o por ejes, ¿no? Por seguridad, salud, calidad, productividad, eficiencia, desarrollo humano. Pero ¿cómo podríamos nosotros, adicionalmente a esto, categorizar los proyectos para facilitar que se puedan ejecutar y se les pueda dar un mejor seguimiento? Es decir, no todos los proyectos son iguales y no todos los proyectos necesariamente tienen la misma prioridad. Y esto no estoy hablando en particular de la prioridad desde el punto de vista del dinero, sino desde una perspectiva que ahorita vamos a ver. Ahora, una vez que ya tienes estos proyectos o iniciativas, ¿bajo qué enfoque o modelo vas tú a ejecutar cada proyecto? Es decir, no todos los proyectos necesariamente se van a ejecutar a través del modelo de Project Management, es decir, ejecutarla como a la gestión de un proyecto nuevo. Hay proyectos que pudieran ser proyectos de mejora continua en términos de resolver un tema, los que tienen que ver con reducción de tiempos, mejora de la eficiencia, ¿verdad? Reducir el riesgo de un accidente, mejorar la productividad. Todos estos no necesariamente son proyectos que se rigen por el modelo de Project Management, es decir, porque no se tiene clara la causa, pues no se tiene clara la solución. Y entonces, hasta que no se hace esto, no se puede hacer un calendario de implantación. Entonces, existen diferentes enfoques y diferentes modelos. Existe el enfoque de solución de problemas y el enfoque de diseño. Y yo les apuesto que las organizaciones hacen su plan estratégico, formulan el plan, generan los diferentes proyectos o iniciativas. Pero pareciera que todo se puede resolver con un Gantt, es decir, que todo se puede resolver con un calendario y que ya con el calendario ya es suficiente para que los proyectos se ejecuten. Y esto no necesariamente es cierto. Repito, porque los proyectos, algunos es una cuestión solo de ejecución, ¿ve? Porque es algo repetitivo, es como construir una casa, instalar un software. Pero hay otros proyectos que requieres primero de entender cuál es el problema o cuál es el reto, cuál es el rediseño, cuál es el ideal. Y después plantearte los pasos que vas a ejecutar. Ahora, además hay diferentes modelos que tienen que ver con proyectos,
modelos de mejora, modelos de cambio, modelos de innovación. Y pareciera que esto es responsabilidad de no sé quién en la empresa. Es decir, se van a su taller de planeación, y ahorita están muchos todavía planeando, sale la lista del mapa estratégico, salen los responsables, salen las fechas de inicio y terminación, pero no se ha decidido o no se ha definido qué proyecto se va a resolver, con qué enfoque y con qué metodología. Además, de qué categoría es cada uno de los proyectos. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Y visto desde un paradigma de lo que estamos hablando. Es decir, la empresa tiene sus objetivos y evidentemente esto lo traduce en proyectos. Pero estos proyectos normalmente habría que separarlos, pues, por su dimensión, por su tamaño, ¿no? Entonces existen los proyectos de transformación. Estos proyectos de transformación, pues, a lo mejor ni siquiera se acaban en un año. Son proyectos que, pues, la pura ejecución pudiera requerir hasta de un solo responsable que sea como un gerente de proyecto, un project manager. Pero estos proyectos de transformación normalmente son de alta inversión, consumen tiempo y pues tienen su riesgo, ¿no? Otro tipo de proyectos serían aquellos en donde uno dice es que no es que los quiera o no los quiera hacer, los tengo que hacer porque si no, no me compran, o los tengo que hacer porque si no me multan, o los tengo que hacer porque son parte de mi estrategia de crecimiento en términos de estar certificados o cumplir con una serie de normas. Entonces hay proyectos que son normativos, que a lo mejor son chiquitos y a lo mejor no consumen mucho dinero, pero tú los tienes que hacer porque o los terminas en cierto periodo de tiempo. Después están los proyectos que yo llamo enfocados. Los proyectos enfocados son proyectos como muchos que ustedes que me escuchan a lo mejor son de Lean, de manufactura Lean, que ahora es lo que está más, digamos, de moda, ya Six Sigma ya casi nadie habla de él, pero en esencia son proyectos en donde la empresa ya sabe que se tienen que reducir ciertas variables, ya sea tiempos, costos, o se tienen que incrementar otros. La producción, la velocidad, la eficiencia, el OEE famoso, la vida útil de los equipos, o, repito, reducir la probabilidad de un riesgo, reducir la severidad del riesgo, reducir la capacidad de detección de un evento adverso. Todos estos son proyectos que ya no, a la empresa no le importa por qué método lo resuelves, lo que le importa es que lo logres. Y entonces estos se llaman proyectos enfocados porque están totalmente alineados a los indicadores de negocio. Entonces, muchos de los que vemos hoy en las empresas, pues son proyectos enfocados. Me refiero a proyectos de mejora. Pero no todos pueden participar en esos proyectos. Entonces, tienes empresas de 1.000 personas en donde nada más hacen al año 20 proyectos. O empresas de 100 personas donde al año hacen 3 o 5 proyectos. Porque no le da tiempo a los mandos de medio hacer más que esos 5 proyectos a lo largo del año, además de hacer tu propio trabajo. Y hay otro grupo de mejoras que bien pudieran ser mejor aplicadas, que tienen que ver con cómo poder involucrar también al 80% del personal, del nivel que sea, ¿también? Digamos, pueden ser de oficinas, pueden ser de áreas de producción, de áreas de mantenimiento, de áreas indirectas, pero que también tienen ideas de mejora. Son ideas que están muy asociadas a los sistemas, los que me escuchan y lo hacen, son los sistemas de mejora continua. Estas son mejoras que se hacen en el día a día, en los procesos de la rutina diaria. Entonces, los pueden ustedes clasificar en 5, 6 o 7 más categorías, pero en esencia, un proyecto que sale de un ejercicio de planeación, al menos tendríamos que categorizarlo, y este es solamente un ejemplo, en donde estén muy claros los que son de muy alto calibre, que son de transformación, los normativos, los enfocados, y tal vez una lista potencial de las que pudieran ser iniciativas de mejora desde niveles de supervisión y de operación de los operativos. Esto tiene una razón de ser, es decir, las organizaciones, sobre todo cuando se juntan los meros jefes, ¿no? Pues ellos generan la visión, el plan de trabajo, las actividades, pero nunca se preguntan de todo eso que dijimos, qué me toca a mí, qué le toca a los del medio y qué le toca a los de la operación, sea administrativa o técnica. En japonés podemos decir que hay gemba, ¿no? O sea, cada quien vive su propio área de trabajo o su situación real. Entonces vamos a verlo desde esta perspectiva, vamos a ver que hay tres gembas. Entonces, los que estamos hasta abajo, normalmente pues el 80% de mi tiempo se lo tengo que dedicar a estabilizar y mejorar los procesos del día, que es todo un reto y que pueden salir muchísimas mejoras todos los días, pero estás mejorando básicamente la rutina diaria, es decir, los procesos que generan los productos y servicios con los que yo como todos los días. Y tal vez un 20% o 10, 20% de tu tiempo te lo vas a dedicar al cambio, es decir, a la mejora de procesos, a un pensamiento de innovación,
a inventar o a proponer cosas que son diferentes. Todo esto, pues sí, pero tu gran labor cuando estás en un rol operativo, pues definitivamente es el de estabilidad. Los mandos medios tienen un rol mucho más complicado porque tienen que ser garantes de que las cosas sucedan, tal vez en un 50% de su tiempo, pero el otro 50% de su tiempo se tiene que ir en cómo estoy articulando con los otros gerentes o con los otros jefes o jefaturas, coordinaciones. Y además, un poquito de mi tiempo también se lo tengo que dedicar a proyectos de transformación, proyectos de innovación, ideas que yo tengo como mando medio que serían de alto impacto para la empresa y que yo, que conozco mejor la empresa que los que están en la operación, en la rutina diaria, entiendo la visión de los directores y entiendo la situación actual de mi trabajo en la parte operativa. Por lo tanto, tengo esa capacidad de poder entonces estar generando proyectos también que tengan que ver con la transformación y el cambio. Entonces, 50% del tiempo de un mando medio tiene que estar en procesos de cambio y de transformación, ¿verdad? Y la otra mitad, básicamente, garantizando también que se hace lo que se tiene que hacer, ¿no? La estabilidad de los procesos. Y alguien que ya está en un nivel directivo, un nivel gerente general, gerente de operaciones, algo más arriba, pues la verdad es que le tienen que estar dedicando mucho más tiempo a la transformación y el cambio que al estar metidos ahí en la operación diaria. Muchos de los ejecutivos nacieron en la operación y por lo tanto hoy que son directores les encanta operar, pero su rol ya no es necesariamente de operar, sino qué proyectos yo tengo que hacer de transformación y cambio que van a ayudar a que las cosas sucedan en piso, que sucedan en los mandos intermedios. Es decir, no necesariamente son los grandes proyectos transformacionales de cosas nuevas en la empresa, sino también tiene que ver con diferentes proyectos que deben de hacer los directores para facilitarle el trabajo a los mandos medios y a los mandos operativos, y que solamente los directores pueden autorizar, pueden hacer el caso de negocio, pueden invertir para que en lo sucesivo las áreas de mandos medios y de los procesos del diario se puedan hacer con mayor facilidad. Es decir, el error dicho de otra manera es que cuando se hace un planteamiento y un mapa estratégico con una serie de proyectos a realizar en un año, pareciera que los de arriba solo supervisan y los de abajo hacen. Pero no hay exactamente proyectos en donde los de arriba también tengan que ser supervisados. Entonces, y esto aplica para pequeñas, medianas, grandes empresas, no es nada más para las grandes. En ese sentido, entonces, uno tendría que empezar a entender dónde están estos proyectos que ya clasificamos, los transformacionales, los normativos, los enfocados y los proyectos que son de la rutina diaria, y cómo poder ir asignando diferentes proyectos en un plan estratégico. Es decir, hay que clasificar los proyectos e iniciativas que salen en nuestro planteamiento de cambio, al menos en los tres gemas, para que haya tarea para todos. Y esto entonces nos va a dar como conclusión que seguramente pues los de arriba sí están capacitados para participar en los proyectos o se les manda un curso, pero pues son muy poquitos, ¿no? Los mandos intermedios y los mandos altos pues yo creo que representan el 10 o 20% del personal, pues rápido los capacitan. Pero cuando estás hablando de los proyectos del medio y de abajo, ahí es donde está el 80, 90% del personal y yo no conozco que pues los manden de repente a cursos de 5, 10, 20 días para poder resolver iniciativas de su nivel. Ahí es donde no estamos entrando en lo que debe de ser. Pero bueno, ahorita en este tip 2, implica entonces que nosotros o las organizaciones debemos de clasificar mejor nuestros proyectos, primero para poderlos tener en estos tres gemas. ¿Qué le toca a cada quien y cuál es el rol de cada uno de los tres niveles? Por generalizar en tres. Pero por otro lado, cada uno de esos proyectos pudiera ser resuelto o ejecutado a través de un enfoque de solución de problemas, en donde lo que buscas es entender el problema, entender la causa, diseñar la solución y por lo tanto luego estabilizarla. Y en esto, pues existe, porque en un plan estratégico no todos son proyectos de cosas nuevas, hay cosas que tienen que ver con la mejora de cosas que ya existen. Todo el mundo habla de OEE, bueno, pues eso es totalmente de solución de problemas. Tienes que ir a ver qué está pasando con los tiempos, tienes que estar viendo a ver qué está pasando con la calidad y tienes que estar viendo qué está pasando con el rendimiento. Son enfoques totalmente de solución de problemas. Y existen en la realidad, pues, diferentes tipos, diferentes modelos ahora que te pueden ayudar para poder ir aterrizando y ejecutando de la manera más rápida y sencilla
los diferentes retos que tienes dentro de este enfoque. ¿Está bien? O sea, cuando dices voy a mejorar la eficiencia de mi planta, reducir los tiempos muertos, los costos de producción, los costos de transformación, pues al final de cuentas vas cayendo en enfoques de disminuir algo, de reducción, de reduccionistas, se dice. Pero por otro lado existen los que normalmente sí son proyectos de cambio, que son proyectos en donde uno lo que busca es dónde está el problema o el reto, cómo debería de ser, cuál es la reingeniería, cuál es la rearquitectura, cómo debería de estar el modelo, pues, deseado viable. Y entonces ya generas toda la solución de cómo pasar de dónde estás a dónde quieres estar, que ya sería un enfoque más de diseño. Ya después lo estabilizas y lo controlas. Entonces, sí hay proyectos dentro de un plan estratégico o de un plan que después lo vas formulando en planes operativos anuales que pudieran ser resueltos con un enfoque de diseño y además con modelos de diseño que ya existen. Hay empresas que dentro de su plan estratégico dicen, tengo que hacer una reingeniería, tengo que hacer una automatización 4.0, tengo que hacer un proyecto, tengo que hacer design thinking o tengo que generar un nuevo servicio, tengo que hacer innovación de diferente tipo. Bueno, pues todos estos ya son modelos que pueden ser aprendidos y aplicados en las organizaciones para que sus proyectos, que nacen de proyectos de un plan estratégico, se puedan hacer de manera más fluida. Y ahí es donde conecta todo esto de mejora continua con una planeación estratégica. Entonces, en este consejo 2, ¿no? Creo que es muy importante entender que hay diferentes proyectos, por lo tanto hay diferentes responsables, hay diferentes procesos y por lo tanto hay diferentes modelos. Y esta capacidad de entender que todo esto tiene que estar muy clarito a la hora de ejecutar un plan estratégico, ¿no? O la instrumentación de un plan estratégico, es muy importante entonces tener muy claro cómo clasificar los proyectos y cómo asignar los responsables. Repito, irresponsables y los responsables implica que no todos son de abajo desde la perspectiva de los directores, sino que desde el nivel de los directores hay que desplegar los proyectos en subproyectos, en programas, en acciones, y evidentemente estar seleccionando el modelo que mejor les va a servir para que ese proyecto se pueda aterrizar. Si va a ser con reingenierías, repito, si va a ser con reducción de tiempos, van a estar haciendo algo de lean, o van a estar con un enfoque de ergonomía, o van a estar con un enfoque de costos. Aquí hay que asignar responsables tanto de los tres gembas. Para un solo proyecto tiene que haber también corresponsabilidad de los tres niveles. Y ya, evidentemente, pues después, una vez que tienes todo esto, pues hay que hacer el plan, el programa de trabajo, ejecutarlo, revisarlo y estar haciendo los ajustes correspondientes como marca, pues, cualquier proyecto, ¿no? Los que sepan qué es PDCA, bueno, pues es básicamente plan, do, check y act, desde la perspectiva de planeación. Y entonces ya en un tercer nivel, ¿no? Perdón, en un tip número 3 que tiene que ver más con la capacitación del personal, uno de los temas es este. Cuando uno está clasificando o está en la alta dirección, básicamente cree que si en el plan estratégico yo lo desdoblo en proyectos, las cosas van a funcionar. Pero en la realidad, la verdad es que las organizaciones, y esto es una lámina que hemos presentado en otros webinars con otra perspectiva, pero nuestras organizaciones no son así como la verde. Nuestras organizaciones son más como la del lado derecho. Entonces, por más proyectos que se generen de arriba para abajo, el cuello de botella empieza a ser el mando medio. De por sí ya son poquitos, los de arriba y los del medio no son pues, el 20% de la empresa. Pero el otro 80% no lo estamos involucrando. Tal vez se empiecen a hacer algunos proyectos por ahí, ¿no? Operativos, en piso, como se dice, pero no necesariamente quiere decir que el 80% del personal es capaz, tiene las habilidades, las herramientas y las técnicas para poder ejecutar proyectos, ¿eh? Eso no necesariamente es cierto. Entonces, a la par de estar desplegando diferentes proyectos, ¿no? Lo que se llama el despliegue en cascada. Es muy importante tener en cuenta el despliegue que tiene que ver con los indicadores. Entonces, tenemos un webinar donde hablamos muchísimo sobre este tema de las métricas y de los indicadores. Ojalá la puedan también ver. Pero una responsabilidad de la alta dirección cuando hace la categorización de proyectos, la asignación de proyectos, es que también tiene que hacer el despliegue de los métricos. Y este nada más es un ejemplo. Pero es muy chistoso porque el director dice, yo quiero mejorar el OEE.
El gerente dice, quiero mejorar el OEE. El de piso también dice, hay que mejorar el OEE. Oigan, pues si todos pareciera que es el mismo métrico. Si la gente de piso tuviera nada más que mejorar el OEE, pues entonces, ¿para qué necesito a los de arriba? No, la verdad es que arriba, en este caso, en este ejemplo de OEE o de eficiencia, es un indicador, pues, de salida, es el resultado de muchas otras cosas que has hecho. Entonces hay que saberlo desdoblar, hay que saberlo traducir y poder decir, bueno, pues mira, a niveles de gerencia o de jefaturas, lo que hay que enfocarse es a tiempos muertos, a calidad, a rendimiento. Y ya a niveles de supervisión y de operación, habría que estar hablando de qué tipo de paro es el que hay que mejorar o reducir, pues, qué tipo de tema es el que hay que hacer para incrementar la velocidad o reducir la velocidad, si fuera el caso. Cómo poder nosotros atacar los defectos, cómo mejorar el índice de calidad o el bien a la primera, lo que algunos llaman el FTG, el First Time Good. Pero en este ejemplo tan sencillo, ustedes pueden darse cuenta que a veces no están conectados los métricos de arriba y desplegados correctamente hacia abajo. Entonces, pues tiene que haber esta lógica, ¿no?, de causalidad. ¿Algún otro ejemplo, no? Los que están en áreas de venta. La métrica, pues siempre va a ser ventas, pues, pero no está claramente traducido en métricos de desarrollo. Entonces, si yo quiero incrementar mis ventas, pues tengo que tener más clientes, y para tener más clientes, pues tengo que tener muchísimo más leads, leads que además tengo que convencer, les tengo que cotizar, y solamente aquellos que logro vender se llama conversión, ¿verdad? La conversión. Entonces, en este ejemplo, y ahí ustedes lo pueden estar viendo, también es responsabilidad de las áreas de ventas estar traduciendo el métrico de salida, que es la venta, en submétricos y subsubmétricos que tengan que ver más con el siguiente nivel. Es decir, si fuera el Gemba, sería el Gemba 1, el Gemba del medio y el Gemba de abajo, ¿no? Entonces, en este sentido, estaríamos ya hablando de que las cosas se van traduciendo de mejor manera. ¿Dónde creen ustedes que está el tema más complicado? Que es el tip 3, ¿no? Básicamente tiene que ver con las habilidades que hemos o no hemos desarrollado en los mandos de medio, en los mandos intermedios. Entonces tenemos que desarrollar habilidades técnicas en las jefaturas y en las supervisiones. Este solo es un ejemplo y está muy enfocado a habilidades técnicas que tienen que ver con mejora continua. ¿Está bien? O sea, pero cada empresa tendrá que diseñar cuáles son las otras habilidades técnicas que las personas también tendrían que manejar. Vamos, no, no, este solamente es un ejemplo. Pero ¿cuántas jefaturas ustedes conocen que son personas que las hicieron jefes por antigüedad, por ser el mejor técnico, pero que no necesariamente le han dado habilidades administrativas, habilidades de liderazgo, habilidades de manejo de personal, manejo de conflicto, mejor comunicación, articulación estratégica, liderazgo y o han desarrollado la capacidad de interacción de estos niveles? Entonces llegan a ser supervisores y jefes, pero que son grandes técnicos, pero no necesariamente son buenos managers. Entonces hay que desarrollar sus habilidades técnicas. Se puede medir, por supuesto. Tenemos nosotros un webinar en particular donde hablamos solamente de cómo evaluar las capacidades en mejora continua, que es de donde estamos sacando algunos de estos ejemplos. Yo puedo medir, como se ve en esta gráfica, a Juanito, a María, a José, y puedo ver cuál es su nivel de habilidades técnicas e inclusive estarme preguntando si no las conocía y ya las conoce, si ya las aplica con supervisión, las aplica de manera autónoma y si además ya puede ser mi maestro en esa línea de habilidad técnica. Cada empresa tiene habilidades técnicas diferentes, tiene diferentes máquinas, diferentes procesos, diferentes productos. Esto, repito, es un ejemplo de habilidades técnicas para la mejora continua, ¿okay? No necesariamente todavía para la producción. Pero ¿cómo se ven entonces las habilidades técnicas? Trabajo en equipo, manejo de reuniones, interacción con jefes y con el staff, es decir, cómo manejarme con mis jefes, no solamente cómo manejarme con mis subordinados. Motivación para el desarrollo, puntos de inicio de jornada, las 5S, entre otras. Y ustedes también podrían estar midiendo a Juanito, Pedrito, José, María, etcétera, cómo son ellos en las diferentes habilidades que se consideren administrativas. Ahorita sin entrar si son profesionales, suaves, duras, no importa, son habilidades que tengan que ver con la administración del proceso, la administración de tu rol. Y igualmente, pues, ¿cuáles son las habilidades que yo quisiera que las personas desarrollaran en términos de liderazgo?
Y estoy hablando no solamente, estamos hablando de los niveles directivos y gerenciales, estamos hablando de los mandos medios. Necesitamos darles estas habilidades. Y entonces también podemos nosotros estar mapeando la evolución de cómo va creciendo Pedro, Juan, José, María, Ricardo, todos los que queramos dentro de los mandos medios. Digo, son básicamente algunos ejemplos. Entonces, como ustedes pueden ver, en este ejemplo sencillo, ¿no? De trabajo, que es lo que estamos platicando, ¿no? Como acciones que pudieran parecer muy obvias, pues no las estamos ejecutando de manera correcta. Entonces, los tres tips del día de hoy, pues han sido: uno, hay que invertir en la evaluación, para no solo medir personalidad, talento, capacidad intelectual, inteligencia emocional, entre otros, sino también poder medir la capacidad de interacción de la persona con otras personas o, si son de un mismo equipo, cómo desarrollar la efectividad de la interacción de estos equipos, sobre todo de los directivos, porque de ahí nace todo en cascada y por lo tanto cualquier error allá arriba en los equipos directivos, pues representaría 1 o 2 meses de atraso en los equipos más operativos. Entonces, tipo uno, hay que invertir en entender la capacidad de efectividad de interacción de cada uno de los miembros de los equipos de arriba, de los tops. Dos, clasificar los proyectos en función de cada nivel y rol en la empresa, es decir, cuáles son, no solamente por cuáles son por cada tipo, cuáles son de ventas, indicadores, cuáles son proyectos de operación, cuáles son proyectos de salud, de seguridad, de higiene, de medio ambiente, sino clasificarlos también por cuáles son los proyectos que le tocan a los del Gemba 1, Gemba 2 en medio y cuáles son los proyectos que le toca a Gemba número 3. ¿Está bien? Y en este sentido, pues desplegar también los métricos para que sea más claro para los tres niveles, pero un solo proyecto siempre debe tener responsabilidad de arriba, del medio y de abajo. Y tres, cómo capacitar y desarrollar las habilidades de los mandos, de las personas que están en nuestra organización, para poder fortalecer su capacidad de trabajar en equipo y tomar decisiones. Es decir, pues todo lo que hemos, en el tip 1 y el tip 2, nunca se van a poder realizar involucrando a los mandos medios y a los mandos operativos si no capacitamos bien a a las jefaturas. En algunas empresas son superintendencias, pero bueno, jefaturas, coordinaciones o niveles de supervisión. Pues bueno, estos son los tres tips que queríamos compartir el día de hoy con ustedes. Si tienen alguna pregunta, nos va a dar muchísimo gusto aquí en el chat. Estamos en vivo. Si estás viendo el video, pues te invito a que nos escribas a comunidad@keisen.com y con mucho gusto nosotros vamos a contestarte. Si estás viendo este video ya en YouTube.